Amigos, estamos de vuelta con las informaciones y de inmediato nos vamos hasta Haina, pues allí un oficial de la Policía Nacional fue asesinado mientras este prestaba servicios para la policía escolar. El hecho ocurrió para robarle su arma de reglamento. Agustín con los detalles. El primer teniente de la Policía Nacional, Juan Carlos de los Santos Asensio, fue asesinado por delincuentes para despojarlo de su arma de reglamento en momento que éste se encontraba lavando su carro enfrente de un colmado en el kilómetro 17 de la carretera Sánchez en Haina. Yo nada más vi cuando estaba tirado ahí en el suelo, que estaba la gente por socorrerlo, lo metieron en el carro y ya cuando estaba en el carro yo, ya era muerto que estaba ya. Pues se le llevaron su pistola ya, y nada más eso. Hombre honesto y de trabajo que presta el servicio, en servicio de la ciudadanía, como es el oficial Asensio, que fue muerto, abatido por delincuentes para robarle su arma, entendemos que hechos así no deben de suceder en esta sociedad. El delincuente vive a la calle abierto, porque aquí no se le da persecución a lo que se llama la delincuencia. Familiares y amigos del oficial lo definieron como un hombre serio y de trabajo, por lo que pidieron que este crimen no quede impune. Está arropando la delincuencia aquí en Haina más que en otra parte, porque aquí tienen desplazamiento los motoristas más rápido que en toda parte, porque ellos cogen la circunvalación, no encuentran un semáforo que lo obstaculice. Todavía a esta hora de la tarde, el cuerpo del oficial Juan Carlos de los Santos Asensio no había sido llevado a su vivienda ubicada en el sector de Cabón, en el municipio de Haina. Desde San Cristóbal, República Dominicana, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro. En otra información, pues la jueza Mayra de la Cruz dictó 3 y 6 meses de prisión preventiva contra los dos implicados en el asesinato del fotógrafo turco Alper Baysin, de 24 años de edad. Se trata de los imputados Nelson Rodríguez, de 20 años, quien deberá cumplir la medida en la cárcel de Samaná, mientras que el de 15 años de edad fue enviado a San Francisco de Macorís. 6 meses de prisión preventiva al imputado Nelson Rodríguez, alias El Chivo. No, con relación a la próxima sola ya se le conoció medida cautelar, lo que la ley establece, y se le solicitó la privación de libertad a un centro y ya está por 3 meses a un centro de privación. Nos dieron 3 meses para la investigación. Baysin fue atacado a puñaladas para ser despojado de su teléfono celular mientras se encontraba en el país realizando un trabajo turístico. Este hecho conmocionó a su país, Turquía. Precisamente hoy el presidente de la Bolsa Turística del Caribe, Luis Felipe Aquino, calificó como casos aislados los recientes hechos de delincuencia registrados en el país y que por tal razón no afecta al sector turismo. Aseguró que a pesar del asesinato de un turista turco en Samaná para robarle un celular, ese hecho no impide que el país sea uno de los principales destinos turísticos de la región. Hasta lo que pasó con una reciente muerte de un visitante, un turista, yo le diría que son hechos aislados, o sea, y realmente aquí las medidas se están tomando, pero es un país todavía seguro. Nosotros podemos ver ahora recientemente en las noticias que vimos por CSN, volvieron otra vez, ¿verdad?, con armas a atacar a un colegio, volver en ninguna parte hoy en día se está seguro, pero la República Dominicana sigue siendo un destino seguro. El presidente de la Bolsa Turística del Caribe informó además que la proyección de la llegada de turistas al país ha ido en aumento en más de 7 millones de vacacionistas. Ofreció estas declaraciones previo a la inauguración de la 12ª Bolsa Turística del Caribe, en donde promueve el turismo nacional y regional. Mediante el auge de la criminalidad en los últimos días, la Policía Nacional dispuso este viernes varios cambios de directores regionales en algunas localidades de la región norte. El general Eduardo Alberto Ten, quien estaba sin funciones, será el nuevo director regional noroeste en Mao, provincia Valverde, en sustitución del coronel Pedro Matos Pérez, mientras que el coronel Matos Pérez, quien ostentaba el cargo de director regional noroeste, pasa a comandar la dirección regional norte en Puerto Plata, en sustitución del general Orison Olivens Minaya, quien será el nuevo director regional noreste con sede en San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Mientras el general Ludwin Suardí Correa, quien tenía un cargo a la dirección regional noreste, pasa a ser el nuevo incumbente de la dirección regional Santo Domingo Oriental.
Bueno, señores, y momentos de tensión se vivieron la tarde de ayer en la cárcel preventiva de La Romana cuando intentaban trasladar al probó de ese centro conocido como Gambao. Y es que según versiones, este traslado se realizó debido a que el privado de libertad pues le vociferaba palabras descompuestas a la magistrada Reina Yaniris. En momentos en que era trasladado, pues se atrincheró con un cuchillo en manos. Al lugar se presentó el director regional este de la policía, así como representantes del Ministerio Público, quienes lograron calmar la situación y se logró trasladar el reo. Bueno, y a propósito de la ratificación del juez de la instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, diputados de la oposición y del oficialismo rechazaron este viernes la decisión por la supuesta desconfianza en el proceso judicial de los acusados en el expediente Odebrecht. Respetar las consideraciones que ha tenido la Suprema para colocar de nuevo un juez que ha sido recusado. No obstante, también hay un derecho que tiene que ser visto, analizado y profundizado. Y para que no haya ese tipo de desconfianza o situación incómoda, yo creo que lo que mejor pudo haber pasado fue sustituirlo. Los abogados de la defensa podrían incidentarlo con artificios jurídicos, de forma que el proceso se alargue. Se recuerda que el juez Ortega Polanco fue recusado la semana pasada por 3 de los 7 imputados para el sonado caso de corrupción. Bueno, y la población, legisladores y la sociedad civil aseguran que solo las autoridades del Banco Central perciben el crecimiento del que hablan, por el que siguieron a la entidad financiera cambiar los métodos de medición. Francis Zavala con más en la siguiente historia. Vendedores informales que se ganan el sustento de sus familias dando vueltas en las calles de la capital aseguran crecimiento económico de un 6,6%. No se siente en la población más necesitada. Está multimillonario y todo lo que los rodea, para él está todo bien. Esa gente no conoce pobreza. Tienen que decir que está bien todo y le sirve a un interés también. No pueden decir que está mala la cosa. Está poco flojo la calle. Porque no hay cuarto, la calle está pobre, la gente quiere comprar, pero casi no hay. Se pica cosita, pero no gran cosa. No hay mucho cuarto, solamente salir a veces buscaba la comida, pero no hay vanguardia, solamente trabajando la comida y la casa. Casi no hay dinero en la calle, diciendo, casi no hay, porque no está picando muy bien por ahora. Antes sí, pero ahora no, está como floja la mano. Mientras que diputados aseguran los altos niveles de robos y asaltos que se registran en el país están ligados íntimamente a la situación económica, el desempleo y el uso de las drogas. Que ese crecimiento no se traduce en mejoría en la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Ese es un crecimiento que está ahí en números, en cifras, pero cuando te vas al seno de la sociedad, la gente vive peor. Más que la delincuencia se ha incrementado, lo que se incrementa es la desesperanza de la gente, que la gente no ve solución a su problema, los jóvenes no tienen oportunidades de desarrollarse. Y hay una relación directamente proporcional entre los grados de insatisfacciones de la gente con la delincuencia. A mayor insatisfacción, mayor delincuencia. Criticaron el crecimiento económico del que dice el Banco Central se ha registrado en la economía dominicana en menos de 5 meses. Y dicen solo es percibido por las autoridades monetarias. Entonces ese es el problema que genera la corrupción y la impunidad en una sociedad. Nosotros estamos mal. En un país donde conseguir un empleo es una proeza y siempre se hace necesario una palanca de alguien que esté enquistado en el poder, es lo menos que va a seguir aconteciendo en nuestro país. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Bien, amigos, y ahora conectamos directamente hasta Nicaragua. Allí desde hace 2 meses se han estado realizando diversas protestas populares que ya llevan alrededor de casi 300 personas muertas. Esto contra, opuestos al gobierno del presidente Daniel Ortega. Conectamos de inmediato hasta Nicaragua con el jefe de prensa del Canal 23, Armando Amaya, que nos cuenta un poco de la crisis que se está viviendo en Nicaragua en estos momentos. Buenas tardes, Armando. Adelante. Buenas tardes, Rafaelina. Efectivamente, nos encontramos desde Managua, Nicaragua.
transmitiendo para ustedes, amigos, que efectivamente desde hace dos meses, voy a lo decía, de que se han protagonizado estas manifestaciones cívicas en contra del presidente Daniel Ortega tras una reforma al Seguro Social. Esto ha generado caos y hasta el momento se han generado, según las organizaciones de derechos humanos, alrededor de 300 muertos, entre ellos 26 menores de edad. Algo que hay que destacar en esta información que nos han proporcionado los defensores de los derechos humanos es que las cifras de menores de edad han aumentado y ha sido condenado por algunos organismos internacionales de derechos humanos que se encuentran en Managua, Nicaragua. ¿Alguna pregunta, Rafaelina? Así es, Armando. Bueno, tenemos entendidos que es la misma policía para policías los que están atacando directamente a la población y que incluso pues los policías hasta del tránsito han dejado sus puestos para, bueno, hacer todo este frente a la misma población. En principio, los manifestantes, los actos convocados y la misma Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia han culpado al Ejército, han culpado a la Policía Nacional de tener vínculos con estos brotes de violencia. Al mismo tiempo han dicho de que son ellos los que han continuado con esta represión contra los... Así es, Armando. Me gustaría que nos contaras un poco por qué inician estas protestas hace dos meses. Este presidente fue reelegido en 2016, sin embargo, ahora la población no lo quiere. ¿Cuál es la situación? La situación es dramática después del 18 de abril, cuando la gente, los ciudadanos nicaragüenses se postaron en distintos puntos del país para reclamar que se derogara una reforma al Seguro Social. Eso fue la bomba, el estallido para que los ciudadanos se pronunciaran en contra del gobierno y rechazaran todas las políticas que ha ejecutado desde hace 11 años que está en el poder. Según pues la información que hemos recabado, y eso es lo que les estamos presentando a ustedes, que se informan a través de Noticias Telemicro República Dominicana. Acá en Managua la situación es muy tensa debido a que los ciudadanos no están conformes con las políticas que se han ejecutado por el hecho de que continúa la represión, y es algo que se está discutiendo en la mesa del diálogo nacional. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia está pidiendo el cese de la represión, el cese de la violencia para evitar derramamiento de sangre acá en este país centroamericano. Tú tienes algunos dirigentes que, bueno, van a hablar sobre este tema, ¿verdad? Así es, tenemos a José Adán Aguirre, es el presidente de la empresa privada. Tenemos también a Monseñor Silvio Báez, arzobispo auxiliar de Managua, y también le vamos a estar presentando a María Claudia Pulido, ella es secretaria ejecutiva adjunta y enviada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encuentran en Managua, Nicaragua. El primer elemento es ese cese de la represión. El segundo tema está vinculado a que las 15 medidas que han sido recomendadas por el informe de la CID sean implementadas. Y el tercer elemento tiene que ver con el desarme. Y eso es parte de lo que hoy hemos estado trabajando. Esto es el inicio de un esquema de trabajo que ellos van a estar desarrollando en el país, que va a ser fortalecido con la llegada del GIEI. Seguiremos apostando por el diálogo. Creemos que a través de la palabra, a través de la escucha, a través de la argumentación, podemos encontrar la salida por la que los obispos hemos apostado y seguimos apostando. Pacífica, democrática, constitucional. No queremos una salida armada, ni tampoco queremos algo que rompa el orden constitucional. Pero en el diálogo es nacional... Es muy difícil, pero lo estamos intentando. Cuéntame, ¿qué piensan hacer ustedes? O sea, esto ya lleva dos meses, casi 300 personas muertas. ¿A qué está recurriendo Nicaragua cuando, bueno, el gobierno y también pues los militares y las autoridades pues están en contra de la población, se podría decir? Te cuento, acá las organizaciones civiles, los que están sentados en la mesa del diálogo, que es la única solución y por lo que ha apostado el Papa Francisco, están pidiendo el cese de la represión, están buscando la mejor salida para que se democratice el país y de esta manera buscarle solución
que se adelanten las elecciones es otro de los puntos que están pidiendo los ciudadanos que están representando a los nicaragüenses en la mesa del diálogo para que se busque de una u otra manera cambiar el sistema político del país. Bueno, Armando, muchísimas gracias de verdad por el esfuerzo que has hecho en llevarnos estas informaciones. Nos preocupa a todos un país pues vecino y querido por los dominicanos como lo es Nicaragua. Armando pues Amaya es el jefe de prensa del canal 23 de Nicaragua en Managua precisamente. Bueno, allí como saben desde hace 2 meses se han desarrollado estas protestas y bueno, alrededor de 300 personas ya han perdido la vida en esta ola de violencia que se ha manifestado en este país. Continuando ahora con las informaciones internacionales, pues en México se preparan ya para elegir a un nuevo presidente, Anabel de la Rosa, con esta y otras informaciones del mundo en este viernes. Adelante, buenas tardes, Anabel. Gracias, muy buenas tardes. Los 4 candidatos a la presidencia de México cerraron 90 días de campaña en distintos puntos del país. Esta campaña costó más de 1.200 millones de dólares y dejó 133 políticos muertos. Este proceso comenzó y terminó con el izquierdista López Obrador como líder de las encuestas de intención de votos. El favorito según las últimas encuestas es Andrés Manuel López Obrador. Votarán más de 89.1 millones de mexicanos para elegir su próximo presidente, pero además votarán quienes ocuparán los más de 3.400 cargos públicos en 30 de los 32 estados del país. López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia fue el anfitrión de un evento que llamó AMLO Fest en el Estadio Azteca de la capital mexicana. José Antonio Maede, de la coalición Todos por México, escogió la ciudad norteña de Saltillo, Coahuila. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, cerró campaña en León, Guanajuato. Y finalmente, el único candidato independiente, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, optó por una transmisión vía su cuenta personal de Facebook para tener un diálogo con sus seguidores. Ya el país está en veda electoral, por lo que los candidatos ya no podrán hacer promoción de sus propuestas ni cualquier otro tipo de propaganda electoral. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, demandó en Guatemala a los presidentes del Triángulo Norte de Centroamérica frenar el éxodo de migrantes ilegales a su país, al considerar que amenazan la seguridad de los estadounidenses. Pence pidió además en Ecuador tomar medidas para aislar al gobierno de Venezuela. El Papa Francisco aceptó la renuncia de otros 2 obispos chilenos en medio de sanciones de la jerarquía de la Iglesia chilena, acusada de encubrir o ignorar abusos sexuales a menores. Al mismo tiempo ordenó a 14 nuevos cardenales, 3 de ellos son de Bolivia, Perú y México. En su primer viaje al extranjero desde que ganó las elecciones el pasado 17 de junio, el presidente electo de Colombia, Iván Duque, visitó Estados Unidos, donde cumple una agenda muy marcada por la lucha contra el narcotráfico, el tema de las FARC y los cultivos ilegales. Y la primera dama estadounidense, Melania Trump, regresó ayer jueves a la frontera con México, donde visitó a niños inmigrantes sin papeles que fueron separados de sus padres y se reunió con funcionarios de inmigración, pero fue recibida por manifestantes. Esta visita la hizo para reunirse con la patrulla fronteriza, agentes de inmigración y de aduana, también un ranchero local y otras autoridades fronterizas. Allí escuchó de primera mano todo acerca de la situación de la frontera. Durante esta visita, Melania también visitó un refugio temporal para inmigrantes. Al parecer, la esposa del presidente aprendió la lección y decidió llevar un look más discreto y clásico para visitar esta parte del país donde cientos de familias están pasando por momentos tan difíciles. Es todo en el bloque internacional. Que tengan todos feliz fin de semana. Al regresar les contamos a qué atribuyen las autoridades las muertes por tos ferina ocurridas en el país. Y al regreso les contamos cuáles serán los nuevos precios para los combustibles a partir de la medianoche de hoy. Detalles luego de la pausa.